fantástica aventura. Thank you.
¿Papá? Sí, hijo. ¿Dónde estamos? No lo sé, hijo. ¿Papá? ¿Dónde estamos? Yo tampoco lo sé, hijo mío. Tendremos que esperar para saberlo. Son graciosos, pero no parecen muy inteligentes. Piensa que son nuevos. ¿Qué más podías esperar? Aunque yo los encuentro bastante agradables. ¿Para ser ratones? Pequeño, ¿quieres saber lo que eres? Eres un ratón de juguete. Edición extraordinaria. El problema más importante que hay que resolver es el del paro. Según fuentes oficiales... Que algunos observadores... Pobrecitos, no les hagas caso. Les han hecho el cerebro con papel de periódico. Y solo son capaces de repetir lo que se lee en los diarios. Te acostumbrarás a oírles. Decrece la exportación y la balanza de pagos se desequilibra. La liquidez es cada vez menor. El capital se retrae de... Esta será nuestra casa. Oh, no. Cualquier día alguien vendrá a compraros. ¿Todos hemos de ser comprados? El reglamento de relojería es inflexible. Todos los juguetes son retirados por algún comprador. Como los demás, tú algún día saldrás por la puerta de la tienda. ¿Vender o comprar? Vender. Es cierto. Más tarde o más temprano, todos nos iremos. A vosotros también os espera la aventura del mundo exterior. Pienso que preferimos estar aquí, ¿verdad, papá? No estás planificado para pensar. Nunca te darán la ocasión para elegir. Pero podríamos formar una familia. ¿Una familia? ¿Una familia? No debes dejarte llevar por los sentimientos. ¿Por qué no? Podríamos vivir aquí todos juntos. Reglamento de relojería. Nunca debes hacer ningún movimiento fuera de los que han sido programados para ti. Tú mantendrás la pelota en equilibrio sobre tu hocico. Tú caminarás hacia adelante moviendo la trompa acompasadamente. Tú saldrás de la caja y bailarás sinuosamente. Y tú andarás formando círculos. Pero yo no... Tú caminarás en círculos. Te tirarán de los brazos, te estrujarán, te machacarán, te cubrirán de mermelada y te olvidarán bajo la lluvia en el jardín. Te cocerán en el horno, te encerrarán en la nevera, te ahogarán en el baño, eso en el mejor de los casos. Si no, irás a parar al cubo de la basura. No quiero salir de aquí. No quiero conocer el mundo exterior. El reglamento lo indica. Papá, me quiero quedar. El reglamento lo indica con claridad. Tengo miedo, papá. No llores, por favor. Nadie puede eludir el cumplimiento de las reglas. ¡Cuidado, cuidado! Edición extraordinaria. Últimas noticias. Previsión para mañana. Chubascos tormentosos en el interior. Sigue la baja de las hidroeléctricas. La tensión internacional continúa. Un horrible drama conmueve a toda la... ¡Callaos! Reglamento de relojería. Artículo 7. Queda terminantemente prohibido llorar durante o después del trabajo. ¿Papá? Sí, hijo. ¿Es esto un mundo? No lo sé, hijo. ¿Papá? Sí, hijo. ¿Es esto un mundo? Espero que no. ¡Ah!
Así que esto es el mundo. Y estamos metidos en él, todo por mi culpa. No, no, hijo. Tarde o temprano teníamos que venir a parar aquí. Es solo que caminar siempre hacia adelante da una sensación rara. No me importa caminar hacia atrás, papá. Por lo menos es mejor que ir dando círculos. No creo que encontremos a nadie por aquí, hijo mío. No tengo miedo, papá. Yo no tengo miedo. ¡Oh, papá, tengo miedo! Yo también, hijo. Papá, tengo miedo. Quiero irme a casa. ¿Qué nos pasará? Hijo, puede que sea algo bueno. O que nos ocurra algo malo. Cualquier cosa puede ocurrir. No os pasará nada, por lo menos esta noche no. Soy vuestro anfitrión, Manny Rata de Cloaca III. Encantado, yo soy el ratón y este es mi hijo. Dos inocentes forasteros, ¿verdad? Y de no ser por mí, estaríais convertidos en papilla. Muchas gracias, señor Rata. ¿Ha sido usted? Muy amable. Muy bien, niñitos, muy bien. Adorable, adorable. Y estáis todavía en buen estado. ¿Pero qué hace? Solo quiero conoceros mejor, pequeño. Solo eso. ¿A dónde piensa llevarnos? Quiero irme a casa. Es lo que yo estaba pensando. Venid, muñequitos, os llevaré a casa. Nos lleva a la juguetería. No creo que esté hablando de esa casa, hijo mío.
what life is all about. Scat Rat really has a digger down. He dances up as soon as Dixie forges a check, and every second lunatic he pays the check. Knows what life is all about. Scat Rat really has a digger down. Hola, Manny. ¿Cómo te va? Buenas noches. He's the flyest guy around. Watch those tomcats give him ground. All the mice fall at his feet. When he comes jogging down the street, Scat Rat Molly is high ideal. He can't feel the necromantic zeal. He muses on the mystery of man's role. He tells them all the history of so they tell. Scat Rat team, he got a bone of news. Always yowling like a sack of shoes. And if he's smoking anybody, then one day he may blow a fuse. Scat Rat never gonna blow the blues. Queso fermentado que todo lo cura. Va bien para los resfriados, la fiebre y las mordeduras. Pruébalo, Manny, tiene por lo menos 6 semanas. Me pregunto si por casualidad tendrías un poco de azúcar de caña. Me vuelvo loco por el azúcar de caña. ¿De ese de importación? Muy difícil de conseguir. Pero podrías encontrarlo en la caja fuerte donde trabaja de cajera la ardilla. ¿Dónde trabaja la ardilla? Oh, la encontraré. Aquí llegan unos pobres muñequitos que se han perdido. ¿Les sonríe la buena fortuna? ¿Están preocupados por su destino? Por la gracia de Osmondi, habéis venido al sitio adecuado. Yo, la rana, levantaré el velo que cubre el futuro. Yo, la rana, os adivinaré el pasado. Yo, la rana... Hola, Manny. ¿Cuánto has hecho hoy de caja, amigo rana? La verdad es que ha ido muy flojito, jefe. Son tiempos difíciles para los oráculos. Para los incompetentes. ¿Insinúas acaso que mis amuletos no son eficaces? ¿Que mis pociones no curan? ¿Que mis predicciones son falsas? Por supuesto. Precisamente por eso te contraté. Una corteza de cerdo. Una miserable corteza de cerdo. ¡Rana! ¡Quedas despedido! ¿Por el hecho de ser rana? Por tu fracaso y por ser rana. ¡Rana! ¡Apártate de mi vista! Siento que hayáis presenciado una escena tan desagradable. Mi hogar es modesto y humilde. Muy humilde. Pero no fue Lincoln quien empezó en una cabaña. Pues sí. Y yo tengo mis planes. Sí, tengo mis planes. Un imperio y yo su dueño. Y este será mi trono. Algún día, todo esto será mío. ¿Y qué vas a hacer con mi hijo y conmigo? Papá, esos también son muñecos mecánicos. No, ya no lo son. Hola. Hermosa noche, ese maldito burro no vale para nada, ni para chatarra. Es que yo no puedo ni aguantarme de pie. No puedo más. Me ha parecido oír que te quejabas.
Quizás es que sufres un arranque de mal humor. ¿El trabajo te hace sentir desgraciado? Sí, eres infeliz porque trabajas. No estás satisfecho. Te pesan los años. Te voy a jubilar. ¡Ralphie! Escúchame, Ralphie, hijo mío. ¿Podemos aprovechar alguna pieza? Desmóntalo. No, trabajaré, no volveré a quejarme, lo juro, trabajaré. No, no, por favor, no, no, socorro. Esto es horrible. Eres una rata mala. Que os sirva de advertencia. Mis queridos proveedores, ¿contentos, felices? ¡Kiki, mami! Una calurosa bienvenida a los nuevos miembros de nuestra familia. Y ahora, Ralphie, voy a encargarte una misión muy delicada. Muy delicada. Hemos descubierto un poco de azúcar recién importado. ¡Ah! ¿Azúcar importado? En la madriguera donde está de cajera la ardilla. Ah, la madriguera de la ardilla, ya sé dónde. Sí, llévate a esos dos muñecos nuevos. Me llevaré a esos dos. Escucha con atención, Ralphie, cuando amanezca... Uno y dos. Saldréis de aquí. Veamos, dijo que lo primero que tengo que hacer al salir el sol es ir a ver a la cajista. No, a la cajera. Hijo, no le ayudes, nos convertiríamos en cómplices. Sí, dijo la cajera, eso me suena más. ¿Eh? ¿Quién es? ¡Soy el destino! ¿Cómo estás, Ralphie? Ah, eres tú, apártate de mi camino. ¿Quieres que te lea el porvenir? No, eres un farsante. Muñecos, volved acá. ¡Oh, están aquí tus amigos! Nos hemos vuelto a encontrar. Te leeré el futuro en la palma de la mano. Papá y yo no tenemos. Si no puedo leer tu mano, no importa, te leeré el pie. ¿El pie? Sí, una forma de adivinación que me enseñó una amantis religiosa que profesaba el ocultismo babilónico. Puedes hacerlo, mientras tanto yo descansaré. Por favor, veamos por dónde iba. ¡Ah, sí! ¿Qué querríais del futuro? Puede ser cualquier cosa. Quiero que la elefanta sea mi mamá. ¿Qué dices? Y la foca mi hermana, y vivir juntos en la casa de muñecas. ¿Una elefanta? ¡Pides algo muy grande! ¿Y tú? Yo no quiero que me den nada. Quiero que me lo quiten de mi espalda. ¿El qué? Nuestra llave. Por lo que he visto del mundo, sería mejor que pudiéramos darnos cuerda nosotros mismos. ¿Cuerda? ¿Y necesitáis una llave? Bueno, veamos qué os reserva el destino. ¡Atraviésalo! ¡Destino, destino, poder divino! ¡Destino, respóndeme, cuál es su sino! ¡Otra vez! Ya está ese loco con su historia de siempre. ¡Dime! ¿Tendrán una vida feliz? ¿Llorarán o estarán alegres? ¡No nos mantengas en la duda! ¡Habla! ¡Alívianos de este peso! ¡Ah, vámonos! ¡Es tarde! ¡Que el diablo se arrastre en el polvo! ¡Dum, dum! ¡Que los ángeles sean ensalzados! ¡Dum, dum! ¡Bididi! ¡Dum, dum, dum! Surge una gran línea, síguela. ¿Dónde? ¡Aquí! Esto sí que es raro. Se ha formado un círculo. Jamás había pasado nada igual. Mm.
camino es largo y muy difícil. El invierno es crudo, la primavera estremecedora. El camino está lleno de recodos, un camino helado que te lleva a tu destino. El enemigo del que vanamente intentas huir te espera al final. ¡Guau! ¡Vaya actuación, rana! Nunca te he visto en mejor forma. ¿Qué significado tiene todo eso? No lo sé. Nada. Está bromeando. No creas nada de lo que dice. Me pronosticó que un forastero alto y moreno me acompañaría en un largo viaje. ¿Qué quieres que signifique? Solo dice tonterías. Vamos, muñequitos, tenemos trabajo. ¡Funcionado! ¡He visto el futuro! He dicho la verdad. Qué raro resulta decir la verdad. ¿Raro? Pero delicioso. ¡Me gusta! ¡Me gusta, me gusta, me gusta, sí, me gusta! Bueno, veamos. Dijo que primero tengo que entrar... ¿Dónde dijo? No lo recuerdo. Dime, ¿en qué puedo servirte? Pues verás, esto es un atraco. ¿Dónde está el azúcar de caña? Sígueme, por aquí. ¡Vamos, deprisa! ¡Ábrelo! Sí, enseguida. ¿Quieres algo para desayunar? No, gracias. Acabo de comer. Perdón. ¿Qué hacemos? No tenemos posibilidad de retroceder. No hay otra alternativa. Iremos hacia adelante. Señor Rana. Llámame tío Rana. ¿Te parece bien? Papá quiere ser amigo mío. ¿Puede ayudarnos? Lo deseo. Las semillas de nuestro destino sembradas en un mismo surco. Los hilos de nuestro futuro atados para siempre. Mi urdimbre y vuestra trama... ¿Qué? En una palabra, sí, quiero ayudaros. Pero el camino es largo, ¿recuerda? Y muy difícil. Podremos viajar juntos. Yo os daré cuerda y vosotros... Te acompañaremos. Me parece muy justo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Podríamos empezar buscando a su hermana. ¿Su hermana? ¿La foca de hojalata? ¿No tienes una hermana que es una foca de hojalata? Pero... O quizá es tu madre. Sea lo que sea, tengo entendido que es una foca. Trabaja en un espectáculo en el bosque cercano. Podría muy bien ser la que buscas. ¡Sí, señor! ¡Una foca de hojalata en el País de las Maravillas! ¡El Diario del Bosque! ¡El Diario del Bosque! ¡Última edición! ¡Rata muerta en un intento de atraco! ¡Unos muñecos mecánicos huyen con una rana! ¡Deportes! ¡Los ratones ganan al equipo de la pradera por 6-2 en campo contrario! ¡Qué imbécil, Ralph! ¡Maldita rana! No debo dejar escapar a esos condenados muñecos. Si lo permitiera, tal vez le seguirían otros. ¡Ah! Y lo que es peor, me he quedado sin azúcar. Pretenden que sea el hazmerreír de la cloaca, ¿eh? ¡Ah! Cuando les ponga las garras encima, yo que les había ofrecido mi amistad y mi casa... Los muñecos acabarán como chatarra. Y ese asqueroso bicho se verá convertido en unas suculentas ancas de rana. ¿Sería usted tan amable de proporcionarme algunos fondos? ¿En efectivo? ¡En azúcar de caña! ¡Ah!
Al otro lado del arroyo es donde actúa. Habéis salido a dar una vuelta, ¿eh? Ahora seguiréis paseando conmigo. No te vayas, amigo rana. Tú también te vendrás conmigo. Ahora espera un poco. Deja que antes te lea el porvenir, Manny. Solo será un momento. ¿Por qué no? De los cuatro soy el único que tiene el porvenir algo claro. Veo un perro que sube, un perro con los hados favorables y una rata que baja. ¡Cállate ya, rana! Una palabra más y te estrangulo ahora mismo. Si te quedan ánimos, pronuncia una palabra más. ¡Fuera de aquí, bichos! ¡Apartaos! ¡Mira! ¡Parecen hambrientos! ¿Comen ranas? ¡Si las atrapan! Siempre. Ha surgido un imprevisto que me obliga a cambiar los planes. Últimas noticias. La batalla de la pradera se ha resuelto. ¡Una abrumadora victoria! ¡Victoria! ¿De quién? ¿Y yo qué sé? ¿Nunca has visto volar a una rana? ¡Pobres pies! ¡Qué asco de invierno!
Si no fuese por mi gran amor al arte, no podría continuar de pie ni un minuto más. Oh, se me congelan los pies. ¡Socorro! Oh. ¡Socorro! Ayúdenos, por favor. Estamos atrapados. Claro, eso ya lo veo. Pero, ¿si sois ratones? No podemos movernos. Pobrecitos míos, sé cómo debéis sentiros. También yo me he encontrado abandonada en situaciones difíciles. Os ayudaré ahora mismo. Tal vez esto sirva. Vamos a probarlo. El éxito coronará mis desvelos. Mis queridos amigos, acabo de encontrar dos nuevos colaboradores para nuestro grupo teatral. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Estaban perdidos en el hielo. Pero si no queremos ser actores. ¿Qué quieres decir? ¡Todo el mundo quiere ser actor! Nosotros no. Hemos venido en busca de nuestra amiga, la Foca de Hojalata. ¡La Foca de Hojalata! ¡No me hables de ella! ¡Ni siquiera menciones su nombre en mi presencia! ¡Preparé todo el espectáculo para ella! ¡Y cómo me lo ha pagado! ¿Qué hizo? Se fue, cariño. Se fugó hace mucho tiempo con una rata almizclera. Esta noche representaremos... ¡La venganza del leñador, por favor! ¡Fantástico! ¡Fantástico! El banquero Rasnik cancela la hipoteca. ¡Oh, banquero Rasnik, qué nueva perfil! ¡No! Representaremos el último perro visible. ¿Sabéis todos el papel? No puedo pagar el alquiler. ¡No podemos pagar el alquiler! ¡El último perro! ¡Debéis pagar el alquiler! ¡No podemos pagar el alquiler! ¡El perro! Última noticia teatral. La compañía Graznidos de Teatro Experimental presenta El Último Perro Visible. El espectáculo de los muñecos de cuerda en un nuevo montaje. ¿Les dejan actuar? A un perro invisible buscando. Mirando. Una búsqueda tenaz. Por la paz. Todo en la vida es una búsqueda. Imparable. Imposible. Imperdible. Inacabable. Por la verdad. Por la belleza. Vamos, muchachos, salvad la obra. ¡Buscaba al perro! ¡Es una búsqueda implacable e inútil! Estamos buscando... ¿Sí? ...a una foca. ¡Sí, la vida es una foca! ¡Y un elefante! ¡Un elefante magnífico! No somos los únicos que buscamos. ¡Haz una ratonada! ¡Ahora te toca a ti! ¡Empieza tu busca, ratonil! ¿Ratonil? ¿Lo dices como un insulto? ¿Acaso una rata no tiene orgullo? ¡Está buscando! ¿Acaso no tiene honor? ¡Sublime! ¿No sale la sangre de nuestras venas cuando nos hieren? ¡Sigue la búsqueda! ¡Sí, sangremos! ¡Está de mal humor! ¡Qué gran obra de la creación es una rata! ¡Que se vuelva a su cloaca! ¡Fuera de aquí! ¡Si no te vas, te echaremos! Ya me olía yo que esa obra moderna nos conduciría al fracaso. Vosotros, en cambio, estuvisteis muy bien. Tenéis un gran porvenir en el teatro. Podéis llegar lejos. Creo que ya estamos bastante lejos. ¿Dónde queréis que os deje? En nuestra casa, por favor, si la encuentra. Hijo, ¿es que no comprendes las cosas? Todos tienen una casa, papá. Ya encontraremos la nuestra. Pero no con una llave en nuestra espalda. ¿Quisierais poder caminar sin ayuda? Claro que nos gustaría. ¿Y por qué no me lo habéis dicho antes, queridos? Conozco a alguien que os puede ayudar. Hace trasplantes de llave, cuerdas automáticas. Allí fue la foca de hojalata. Tal vez la encontréis aún. Os llevaré a la casa de la rata almizclera. Es el cerebro más privilegiado del estanque. Si no os ayuda, nadie podrá hacerlo. Buena suerte, queridos. Adiós. Adiós y gracias. Oh.
mucho tiempo, es a poco como... ¿Eh? ¿Quién está ahí? El destino. Oh, muchas gracias por vuestra visita. ¿El destino? Tiene muchas caras. Ah, sí, bueno, pasad. Veo que funciona con una llave, igual que la de ella, una antigua discípula mía, la foca de hojalata. ¿La conoce? Por ella hemos venido. Fuimos íntimos antes. ¿Y dónde está ahora? La hice de cuerda automática. ¿Podría hacer lo mismo con nosotros? Así la podríamos encontrar. Se contrató en un circo ambulante de pulgas. El destino tiene muchos caminos y la foca tomó uno de ellos. ¿Cuál es vuestro problema? Ser de cuerda automática. Ah, sí, automatismo por propulsión igual a caminar. Ya está, necesitáis cuerda automática. Este es el asunto. No la tenemos. ¡Cuerda automática! Queremos que nos la ponga. ¿Yo? Yo no hago esa clase de trabajo de ciencias aplicadas. Ahora dedico mi vida a... No me lo digas. A la investigación. Eso es, investigación pura. Entonces creo que debemos irnos. ¿Quiere darnos cuerda, por favor? Este es mi último descubrimiento. Sus ondas se dejarán sentir por todo el lago. Ya habéis oído hablar de ello, la teoría mucho producido por poco de la rata almizclera. No, señor. Muchos pocos equivalen a un mucho. La clave consiste en la suma de infinitas minimitudes. Lo siento, nunca lo habíamos oído. Oh, lo malo es que a todos les ocurre lo mismo. Las futuras generaciones de habitantes de las orillas y de las aguas del lago me lo agradecerán. Aunque me hubiese gustado que alguien fuera capaz de reconocérmelo ahora. Pensad en Galileo. Pensad en Einstein. Pensad en Herbert Hoover. Castores. Y yo sí les reconozco a ellos. Tal vez ellos no reconocen su teoría porque no la conocen. Si pudiera usted demostrársela. ¿Una explicación práctica? Le ayudaremos. Si usted nos ayuda. ¡Los castores están dispuestos para el despertar primaveral! Veo que también son noticia. ¿Han hecho que el lago tenga oleaje? ¿Oleaje? ¿Que si han ocasionado oleaje? Los castores crearon el lago. Castores multiplicado por acción de roer y por árbol igual a caída del árbol. Supongo que eso hará que todos reconozcan su mérito. Five times how equals what? What plus what into cut? I got it, and I alone bought it. Lever plus pull from the tack. Axe times tree into how? Let me furrow my brow. Eureka, I knew it. All this spring will do it. Lever times spring into axe. But who pulls the spring? That's the critical thing. I have it precisely. The mice will do nicely. Lever times my falling spring. He conseguido la clave. Muñecos de cuerda multiplicado por caída del árbol igual a reconocimiento público. Cómo envidio vuestro papel en la resolución del problema. Recuerde bien lo que nos prometió. ¿Qué prometí? Ah, sí, haceros autogestionarios, autopilotados. De cuerda automática. Oh, sí, sí, sí. ¿Y eso cuándo será? Pues, en cuanto caiga. Chop a time equals smash. I will make such a splash. It's not pedagogic, it's practical logic. Five times three equals crash. Yeah. Five times three times that times me equals crash. 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 Vamos, ranita. Léeme el porvenir. Ahora no puedo. Cuando acabe la vuelta. Thank you.
parte activa en los deportes de invierno. ¿Dónde están? ¿Dónde se esconden esos seres abyectos? ¡Salid! ¡Miserables trozos de hojalata! ¡Me desconcertáis una y otra vez! Y pensar lo que podía haber sido, lo que significábamos los unos para los otros. Yo fui quien os acogió y ni siquiera tienen sangre. Son pequeños e insignificantes juguetes. Os encontraré, os machacaré, os aplastaré, os destruiré, os eliminaré. Ha llegado mi hora. ¡Os cogeré, villanos! Tú eres el villano, ¿lo recuerdas? ¡Qué lata de elefante! No sirves para nada, no vales ni para comer. Debí haberte dejado en la basura donde te encontré. ¿Dónde estaba? ¿Qué iba diciendo? ¡Oh, no! ¡La cloaca no! ¡Todos se ríen de mí en la cloaca! ¡No quiero volver allí! ¡No quiero hasta que consiga atrapar a esos muñecos, desquiciarlos, arrancarles la piel a tiras, aventar sus engranajes a los cuatro vientos, triturarlos, eliminarlos para que se pierda su memoria de la faz de la tierra! ¡Ya os habéis reído de mi juguete! ¡Ahora le toca a Manny! Papá, mira, ha llegado la primavera. Tiempo de esperanza para los demás, pero me temo que no para nosotros. Estaremos una eternidad cortando este árbol. No te desanimes. Pronto encontraremos a la foca. Hijo, no puedo hacer otra cosa. Siento la corrosión del óxido en mi motor y se sigue extendiendo. No te des por vencido, papá, y menos ahora. Lo han parado otra vez. Muy bien, oh, muy bien. Ya os falta muy poco. Señor Ratal. No me des las gracias. Esto nunca hubiera funcionado sin vosotros. Soy yo quien debo daros las gracias y así voy a hacerlo. Gracias, 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 gracias. Arriba, arriba, Foca, no te entretengas. ¿Por qué tanta prisa? ¡Sigue ese halcón! Un momento. Vaya, pero si tú eres la foca que andan buscando esos muñecos de cuerda. ¡Te he encontrado! ¡Caramba! El mundo tiene un escape de agua. ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo multiplicado por qué igual a el qué? Ah, y lago menos presa igual a lodo. Eso no es noticia. Señor halcón, ¿a dónde vamos? Yo a comer. ¿Qué comerá? Ahora verás. No servís para contribuir al equilibrio de la naturaleza.
ya en esta parte del lago. ¿Estás bien, hijo? Sí, papá. ¡Papá! Una lata de comida para perro. Hemos podido superar un atraco, la guerra, inundaciones, el teatro, solo para llegar a esto. Oh, una tumba sumergida junto al último perro visible. ¿Quién se atreve a interrumpir mi contemplación del infinito? ¡Hola! ¿Qué estáis haciendo en mis dominios? ¿Acaso buscáis el infinito? No. Tierra seca. Por favor, llévenos a la superficie. Y denos cuerda. ¿Que os dé cuerda? ¿En qué sentido? Observe que en mi espalda hay una llave. ¿Para qué sirve? Llave por cuerda igual a caminar. ¿Caminar? ¿Caminar hacia dónde? Este lodo, como por otra parte ocurre con otros muchos lodos, constituye una presencia perceptible. Eso es, nuestros sentidos pueden percibirla. Considero, pues, que daros cuerda sería inútil. ¿Así como podremos encontrar a la foca y a la elefanta? Imposible, muñecos de cuerda. Estáis sumidos en aguas muy profundas, filosóficamente hablando. Observad que la perpetuidad de lo poco se transforma en una disminución progresiva que conduce indefectiblemente hacia la revelación de la verdad absoluta. ¿Ah? Estoy citando una obra en la que eso queda muy clara. El último perro visible. Qué raro, hay una obra teatral con ese título. Yo soy el autor de la obra Tortuga Acuática, pensador, dramaturgo y portavoz de los habitantes del lago. Encantado de conocerle, un ratón y su hijo. Sin duda te sorprende que un pensador profundo como yo haya creado algo tan frívolo y divertido, tan sumamente entretenido, tan capaz de atraer la atención popular. Es cierto que hubo mucha expectación la noche que la vimos. Desde el principio mantuvo al público de pie. No me sorprende lo más mínimo. En algún lugar más allá del perro más pequeño, el último de ellos, se halla el infinito. A ver si lo podéis encontrar. Si lo encontramos, ¿nos ayudará a salir del lago? Todos nos hemos hundido en el fango, pero por muy abajo que estemos, podremos resurgir en proporción a nuestros propios pensamientos. Cada uno de nosotros debe emprender su viaje en busca de los perros hasta llegar a las verdades desconocidas. ¿Quiere decir eso que nos ayudará? Es mejor no hacer esa pregunta. Ahí hay uno, y otro, y... ¡Oh, he perdido la cuenta! Hay uno, y otro, y un tercero, y otro más, y otro... Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... 9, 10, o no he vuelto a perder la cuenta. 1, 2. Veamos, primero hay uno, y otro, y luego... ¡Papá, ya lo veo! ¡Puedo ver lo que hay más allá del último perro visible! ¿Es el infinito, hijo? Creo que sí. ¿Y qué aspecto tiene? Bueno, tiene dos ojos brillantes, y bigotes, y... ¡Papá! ¡Somos nosotros! ¿Y yo? ¡La foca! La misma, pequeño. ¿De verdad eres tú? Vámonos, se me corre la pintura. ¡Lo es! ¡Lo es! ¿De dónde has salido? ¡Por fin te hemos encontrado! No, tonto. Yo te he encontrado a ti. Ya te tengo.
Eres un buen pájaro, buen chico, hijo del destino. Sin ninguna ayuda has conseguido desenredar la bandeja que había embrollado el hado adverso. Y con ese hilo has tejido la tela de unas vidas que gracias a ti se desenvolverán conforme al diseño predestinado. ¿Qué yo he hecho qué? Tira del anzuelo y lo verás. ¡Ratón! ¡Niño! ¡Tío Rana! Mi buen amigo. Foca de Ojalata, sabía que te encontraríamos. Lo sabía, lo sabía. Os presento a Martín Pescador. Encantado. Deberíais dejar el lago para los que sabemos pescar. Chicos, estáis hechos un asco. Tío Rana, se está realizando todo. Todo. No todo, mis pequeños muñequitos. No del todo. Es agradable volveros a ver. Me ha hecho mucha falta vuestra compañía. No, eso sí que no. Esta vez no, Ratamani. Eso sí que sí, esta vez. Y todas las veces. No. Siempre, no. Oídme bien, siempre que yo quiera. Adiós, mis queridos y silenciosos amigos. Lo siento. Os di lo mejor que tenía. Pero no ha sido... No ha sido suficiente. Rata almizcle, la más amistad y igual. ¡Hola, foca de hojalata! ¡Oh, ahí estás! Te he buscado por todas partes. ¡Oh, eso tiene muy mal aspecto! Yo no puedo... Yo no puedo reparar esta clase de... Están completamente destrozados. No hay una pieza en su sitio. Mirad esta. Oh, tienen las entrañas totalmente fuera. Ponlo sobre la mesa. Cuidado, con cuidado. Veamos si están todas las piezas. Amigos míos, he de hablaros claro. Nunca he hecho esta clase de trabajo. Sabéis que últimamente estoy dedicado a la investigación.
Casi no sé por dónde empezar. After careful digestion of this difficult question, I've reached a conviction, the problem is friction, we can make clockwork run down. Engranaje multiplicado por muelle, destornillador, pinzas, llave inglesa, llave escocesa, llave irlandesa. Since the spring must expand, then a Mobius band could make a correction, give a direction, and wind it up and it will drown. Family plus friends minus me, equals freedom, you see, and soon you will find you. Need no one to mind you. Hijo. That is the peaceful freedom. Friends, minus me, kind family, that you'll be free, free, free. De cuerda automática. Hijo, oh, Ratalmizclera, gracias. ¿Sabéis? Esto podría ser mi mejor obra. Todo se está realizando. Tal como habías predicho, Rana. Pero aún falta alguien. ¿Quién? Mi mamá, la elefanta, sigue con la ratamania. Pues tiene que caer una rata. ¡Princesa! ¡A trabajar! ¿Iggy? ¿Están trabajando los muñecos? Sí, claro, jefe. ¡Mira! La casa de muñecas. Y los juguetes. Y la elefanta. Y la rata. ¡Iggy! ¿Funcionan las luces? En un momento estará listo, jefe. Todos vosotros, volved al trabajo. Te queremos, Manny. Esta será una fiesta que la cloaca jamás olvidará. Hace falta un plan. Y muchas más cosas. ¿Qué te parece, Ratalmizclera? Pues eso. ¿Qué faltan más cosas? Demasiadas. No hay ninguna posibilidad de éxito. Tienen centinelas allí arriba con lanzas. ¿Lanzas? Con las puntas envenenadas. Aún así, hemos de vencer. ¿Vencer? Eso es fácil de decir. ¿Pero cómo? Bueno, tenemos una rana. ¿Una rana? ¡Oye, chico!
¡Euterpe! ¡Oh, el joven ratón! ¿Has cambiado de opinión acerca de tu futuro en el teatro? ¿Tú también vas de viaje? ¡Ah, oh, cómo aborrezco estos constantes viajes! No, no. Intentamos llegar a casa. Estoy segura de que lo lograréis. ¿Habéis llegado ya tan lejos? Toma. Verás tú cómo lo lograréis. Oh, gracias. ¿Por qué hablas en voz baja? Nos podrían oír las ratas. ¡Ratas! Vamos, querida, llegaremos tarde. Hemos de presentar un espectáculo. Vaya, hombre, siempre su espectáculo. Tenemos que marcharnos. Pues márchate, Eric. Estoy cansada. Me quedo. No lo dirás en serio. Shh. Muy en serio. Euterpe, ¿te quedas para ayudarme? Seré más útil aquí que en su espectáculo. Así es toda la gente de hoy en día. No hay lealtad. Primero la foca, luego los pájaros enamorados y ahora tú. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡No me puedes dejar! ¡Espera! ¡Espera un momento! Knows what life is all about. Scat Rat Billy has a bigger doubt. He dances up as soon as it's before just tech. And every second lunatic he pays the check. Scat Rat really has his fortune made. He's got Piper that tuna blade. He's sharper than a sickle on a flaggy pole. Scat Rat's Nickelodeon the whole. He's the slyest guy around. Watch this tomcat's giving ground. All the mice fall at his feet. He comes driving down the street. Querido, ¿podrías hacerme un favor? ¡Oh! ¡Esa señal es para mí! ¿Qué haces ahí?
Una rata caerá. La profecía de la rana se debe estar realizando. Oh, debería haberla escuchado. Eso no cuenta para mí. La mano del destino está cayendo sobre vosotros. Es inútil resistir. ¡Fuera de mi camino, viejo loco! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ay, mi dentadura! ¡Estoy acabado! ¿Qué es una rata sin sus dientes? ¡Están acabadas! ¡Los muñecos de cuerda han vencido! Ha caído una rata. Los esponsales.
comida para perros. Se admiten inmigrantes.